ponerlo a debate y es parte de las herramientas de transparencia que nos dan. Antes no sabíamos. Como antes, a ver, cancel por segundo año consecutivo el contralor Miguel Ángel Murillo, gracias por venir a cabina. Buenos días, ¿cómo estás, contralor? Buenos días, Luis Alberto, qué gusto estar por aquí en cabina contigo, tu personal de apoyo, desde luego, y tu auditorio. Gracias, igualmente. Yo celebro que se hayan cancelado las posadas, porque sí, a mí como periodista digo, yo no estoy dueño de la verdad ni nada, pero es mi opinión. Creo que alguna vez yo vi administraciones priistas y panistas, hay que decirlo, no solo los padrecistas. Vi a los padrecistas hacerlo, pero vi también a priistas hacerlos. Hasta carros regalaban en las posadas. Regalos faraónicos que después de la posada, ya, es decir, la posada se va a los regalos y cada dependencia hacía salud y toda discrecionalidad. Y era como apapacho contra los medios. Y es por segundo año que se canceló todo esto, o sí, ya está permitido, porque me dicen que el Istaí, sí, me está diciendo por acá el, ¿cómo se dice? En el Twitter, me están diciendo. Entonces, no hay posadas. No, no hay posadas, y es una disposición de la gobernadora Claudia Pavlovich, Luis Alberto. No podemos evitar que haga la gente uso de su derecho constitucional a reunirse, a festejar, a celebrar la amistad, la época, tantas cosas. Sí. Lo que está prohibido es hacer uso del dinero público, sacar dinero, sacar recursos del erario para sufragar, para auspiciar este tipo de fiestas, ¿no? Y entonces vemos reuniones que se han hecho, desde luego, con la cooperación de cada uno de los individuos. Yo mismo me reuní con algunos compañeros de la oficina, pero con una aportación personal cada quien para sufragar los gastos de la fiesta. No está permitido, porque además no solamente es un discurso, una declaración o una pose, ¿no?, para aparentar que estamos corrigiendo lo que en otros tiempos fue una práctica normal, vamos a decirlo, ¿verdad?, en tiempos de opacidad, donde no había tanto control ni una sociedad tan informada y participativa en esto del debate constante y de la dirección que le quiera a su gobierno. Pero sí, ahora tenemos obviamente más controles, más transparencia, más responsabilidad de los tiempos que se viven. Vamos a investigar todos aquellos casos que recibamos denuncias. ¿Pero está ahí? No sabes. No. Me está diciendo la gente, desde la mañana que empezamos con el tema, la gente diciéndome que, por acá, que pues el Istaí tuvo posada, que no se sujetó a esto. ¿Qué dices al respecto? Bueno, vamos a investigar a ver qué pasa. Voy a hablar yo con los integrantes de este instituto tan importante, porque bueno, es el garante en la transparencia y en el cumplimiento de la legislación correspondiente. Bueno, vamos a ver, todo es posible, desde luego, ojalá y todos los señalamientos que se hagan con mucha responsabilidad, con la mesura necesaria, ¿verdad? ¿Tú no tienes información hasta ahorita? No tengo información concreta. Es lo primero que escuchas. Pero sí, hasta ahorita, efectivamente. Se supone que ningún organismo descentralizado, entidad, ninguna oficina, nadie. Nadie debía haber hecho absolutamente una posada. Nadie. Ajá. Nadie, empezando con la propia gobernadora, que es quien nos está poniendo el ejemplo en ese sentido. Y estamos ni muy comidita, nada, sino todo lo que quieran y puedan hacer, siempre y cuando se pague con el bolsillo de cada quien. Muy bien. ¿Okay? Muy bien. Es probable que tengamos mañana por ahí una fiesta de alguna dependencia. Habrá que revisar simple y sencillamente que no se apliquen recursos públicos. Además, la supervisión constante del gasto público por parte de los organismos encargados de supervisar es la Contraloría, con las auditorías permanentes, y los sistemas de información e inteligencia que tenemos nos dan muchos datos a nosotros para saber si realmente se hizo uso de los recursos públicos para sufragar una fiesta. De ninguna manera está permitido. Y regalos, porque de repente que tenga regalos. Esa es otra vertiente importante. Mira, una cultura también muy arraigada del regalo en Sonora. Había funcionarios que recibían 30, 40 o 50 regalos, ¿no? Y la decepción, Luis Alberto, es que a veces tú le regalabas algo al gobernador o algún funcionario importante que recibía 50 o 100, 200 regalos y ¿a poco? veías transcurrir ¿tantos regalos? O veías pasearse el regalo que le mandaste tú a la persona determinada en otra persona. Es decir, tantos regalos eran demasiados para persona. A ti te tocó ver, tú fuiste secretario de gobierno con Armando López Nogales. En otra época, naturalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el Armando López Nogales y Claudia Pavlovich? Porque tú eres secretario de gobierno, ¿te tocó ver tanto regalo así? Sí, en muchas oficinas, desde luego.
La diferencia que ahora es muy evidente es la sociedad. Es lo que ha cambiado. Alguien por ahí también me hacía la pregunta hace unos días, me dice, ¿qué es lo que ha cambiado tú que has estado en algunos puestos del gobierno en tu vida? O ha cambiado la sociedad. Y eso ha hecho cambiar la actitud de los funcionarios. Del gobernante. Del gobernante, porque el gobernante que no entiende la nueva realidad en la que está, pues de plano no tiene nada que hacer en las oficinas gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Y entonces Claudia Pavlovich, consciente de que este vicio no dejaba nada, sino al contrario, sembraba compromisos, porque nos dijo con toda claridad ella un día, el año pasado, cuando determinó que no quería regalos, ni que hiciésemos regalos los funcionarios, ni que nos hicieran regalos a nosotros, porque la frontera que divide a un regalo de un soborno es muy tenue, no se percibe, y entonces si un regalo es de buena fe, naturalmente abre la puerta para lo que sigue, ¿no? Y prohibió, desde luego, tajantemente, y de esto se encarga la Contraloría, supervisar que no haya regalos. Hay personas que pueden enviar un regalo de buena fe. Una persona de otro estado de la República. Una tarjetita. No pasa nada con una tarjetita, pero correo. Sí, pero sí pasa algo con una obra de arte, por ejemplo, Luis Alberto, con una despensa, con vinos, licores, todo esto que se acostumbra mucho en esta época. Cosas caras, desde luego, y que llegan. Y la gobernadora ha dispuesto que estos regalos se concentren en la Contraloría para que se distribuyan entre las instituciones de beneficencia social aquellos que son perecederos. Alimentos, en fin, se mandan inmediatamente a estos lugares para que se aprovechen. Los regalos costosos, que por ejemplo una obra de arte, una pintura, un vehículo que dices tú que se daba, ya no existe, nadie regala ya eso, afortunadamente, lo mandamos a la Dirección de Bienes y Concesiones para que estos se subasten y que el dinero se invierta también en obras de beneficio social. Lo que es vinos y licores, el decreto nos obliga a destruirlos para que esto pues no se utilice indebidamente. Y de lo que se trata es de acabar con esta cultura, Luis Alberto. O sea, fue muy bueno porque el año pasado lo hicimos de manera preventiva, un mes antes. ¿Funcionó? Y funcionó muy bien, porque solamente... Supone que ahorita nadie... No llegaron a 100 los regalos que recibimos en la Contraloría, en todo el gobierno. ¿Qué tipo de regalos? De estos que estoy diciendo. Ah, aparecieron, ok. Sí, no más. Vinos, licores, en fin, cosas así, ¿no? Alguna que otra pintura, así, vamos... Surtió efecto, y esto es lo importante, Luis Alberto. Y ahora se trata de que este año haya menos regalos. Y los que lleguen, seguramente, te lo digo con toda certeza, se les va desde el mismo destino que el año pasado. Voy a hacer un corte, sigo con el contralor, porque sigue el carro de uso de vehículos, más aguinaldos, bueno, de todo, en verdad, porque sí es un cambio de estilos muy, pero muy diferente en eso, porque a mí me ha tocado ver, bueno, me tocaba ver en las dependencias, y a las que asistías de repente en el pasado, pues por la atención, y que ahora nada de eso. Sigo con el uso de vehículos, porque hay denuncias de mal uso de vehículos oficiales. Volvemos. Luis, les voy a platicar de los servicios de nuestros amigos de GA Hipotecaria, que brindan un excelente servicio gratuito de brokers hipotecarios para asesorarte y tramitar créditos para comprar casa, terreno, construir, remodelar y otras cosas más. Además, te ofrece las mejores alternativas de crédito del mercado, de acuerdo al perfil de cada persona. GA Hipotecario, llámanos hoy al 217-1720, 217-1720. Te atenderá un asesor calificado. Proyecto Puente, periodismo diferente, te desea muy feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Antes los juicios duraban años, era desesperante. Ahora esa historia se acabó. Con el nuevo sistema de justicia penal se escribe una nueva historia. Los juicios serán mucho más cortos. Si quieres saber más, visítanos en www.gob.mx/justicia penal. Es lo justo. CETEC, Secretaría de Gobernación.
la Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. ¿Ya conoces las canastas navideñas de La Cubiella? Elige tu favorita esta Navidad para tus clientes, tus amigos o para tu familia. Desde 355 pesos con precios al alcance de tu presupuesto. Visita La Cubiella en Reforma, sucursal Juárez o en el interior de los Taste. La Cubiella, sujeto a disponibilidad. Evita el exceso. Descubre La Joya, un lugar único donde vives rodeado por espectaculares vistas, amenidades de lujo, gimnasio, albercas y canchas de tenis. Forma parte de una comunidad sin igual. Visita La Joya o llámanos al 210-3856 y aprovecha nuestros precios por aniversario. Este fin de año, aprovecha las ofertas de Grupo Ayala. En la compra de tus llantas BF Goodrich, obtén descuento de hasta 600 pesos y participas para viajar a Senses en la Riviera Maya. En la compra de 4 llantas Michelin, llévate hasta 1,000 pesos de descuento y podrás ganar un seguro por un año. Promoción válida al 31 de diciembre. Grupo Ayala toma el control. 1-18-9870 y 218-2316. Está llamando a Santa SADCB. Su queja es importante, pero por el momento todos nuestros operadores están ocupados. ¿Cansado de los regalos de siempre? Regálate una Lincoln MKC y disfruta de los 24 meses sin intereses que Lincoln Christmas Fest tiene para ti. Consulta términos y condiciones en Lincoln.mx al 2 de enero de 2017. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM. Continúa la información, Proyecto Puente. 8 de la mañana con 25 minutos. Te recuerdo que estamos en Proyecto Puente, periodismo diferente, en proyectopuente.com.mx. Pedro Encinas, acá en Twitter. ¿Sabes? Estas acciones me recuerdan a Pancho Villa. En vez de utilizar recursos para ellos, lo destinan para el pueblo. Bien. Proyecto Puente, ninguna. Alejandro Félix. Lo más popular en Facebook 2016, US Space. Saludos, mi estimado. Nuestro asesor. Lo más popular en Facebook 2016, US Presidential Election. La elección de Estados Unidos. Persiguen los políticos brasileños. Pokémon Go. Black Lives Matter. Mañana ya. Lo metemos acá con lo más popular. Es que ya está así con esa recta, no se siente en el ambiente. Aún así muchos comentarios, pero aún así la gente ya anda como que en otras partes. Cerezar Morales, más de 400 mil pesos de aguinaldo no, y a uno a duras penas 2,000 no M. Mauricio Celter, buena decisión por parte de la gobernadora cancelar las posadas. Se viven tiempos de austeridad y congruencia. Me dicen por acá en Twitter que lo ven muy bien. Pregúntale al contralor qué opina. Me dice por acá. A ver. Tony Fuentes. Con el discurso de los regalos, mejor que hable de la Cruz Roja. Bueno, alguna gente por acá. Hasta ofensivos son, ¿eh? También que cancelen las tarjetas que mandan entre todos los políticos de las dependencias por su cumpleaños. Gastan más en gasolina y sueldos que los choferes. Me dicen por acá, dos sexenios y lo que va de este tenemos sin que el GES patrocine las posadas, supongo que el nivel 0910 en adelante, ¿en dónde pueden ser patrocinados las mismas? ¿Quiénes más ganan, más sirven? Para burócratas, 40 días de aguinaldo, más bono navideño y eso no es todo, sin descuento de ISR. Me siguen opinando de los aguinaldos, no se va a revisar, aunque bueno, le tocaría ya Hacienda, ¿no? Es el... La disminución de salarios repercutiría obviamente en una reducción de los aguinaldos, pero eso ya es otra materia y otro debate naturalmente con el que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que revisarse muy bien
la nómina y los montos. Sí, porque son mil millones, ¿no? Son mil millones, es mucho. No en Sonora, en el país. En el país. Oye, por ejemplo, el delegado de la PGR gana 400 mil pesos, va a recibir de aguinaldo. Independientemente de eso, también debe quedar claro que no es indigno trabajar en el gobierno. Lo que es indigno es enriquecerse a partir del puesto que tú ejerces, ¿no? Exactamente. Y es una cuestión de responsabilidades, de visión, de enfoque y de compromiso, de vocación. Yo creo que todos estos instrumentos que nos estamos dando para transparentar la función pública va a redundar en un beneficio para la sociedad. Totalmente. Porque se va a ir depurando ese horizonte de gentes que quieren esa brecha, ¿no?, dedicarse a la función pública y la definición de vocaciones auténticas para ello, ¿verdad? Entonces, creo que es muy bueno que exacto. se dé el debate. A ver, Alejandro Vega, excelente, cero posadas, cero regalos, más transparencia y buen uso de recursos. Bien, César Álvarez, increíble que algo así se tenga que oficializar cuando debiese de estar implícito en su conducta como funcionario. Claro, Alejandro como Vega. Como lo está en muchas conductas, ¿eh? No todos los funcionarios son corruptos, son negativos, esto debe quedar bien claro también, ¿eh? Claro. Hay gente muy buena en el gobierno y la ha habido en todos los gobiernos, y entonces no podemos generalizar. Sí, obviamente hay conductas, hay malas prácticas como esta de los regalos, como esta de las posadas pagadas con el erario, y por eso Claudia Pavlovich ha determinado que se acabe esta cultura. Y no se trata nada más de que en el gobierno de la gobernadora Pavlovich se hagan bien las cosas en ese sentido, sino dejar una escuela de comportamiento para quienes vengan después que ella en su momento, y que no vuelva a pasar. No se trata de que si somos un país pobre o somos un país rico, se trata de dejar un buen comportamiento ético para los que vienen, y aunque vengan tiempos de bonanza en el futuro, que es el proyecto de la política. Claro. y de los mexicanos en general, ¿no? Hay muchas cosas absurdas en las que se gastan el dinero, espero que poco a poco se reduzcan y se entiendan que es dinero público. Licenciado Murillo es un hombre serio, confío en que hará su labor. Samuel Mendoza, y lo dice en un radiodiscusión muy crítico. Muchas a ver, gracias. ¿Qué onda con los carros, en el uso de carros oficiales? Bien. Yo sí he visto algunos, digo, yo no he denunciado, pero sí, de repente la otra vez andaba en CrossFit y vi que andaba un funcionario ahí con él, y salió, era en sábado en medio de la mañana, y salió con el carro. Y sí, claro. Y yo, a ver, ¿qué es esto? Y también yo los he visto, te lo digo. Y luego uno que acaba de atropellar a un perro también, que fue un error humano, creo. Pero a ver, ¿qué está pasando con el uso de carros oficiales? Y más en estas fechas que vienen, pues que hay que guardarlos, se supone, ¿no? ¿Cuántas denuncias hay por el mal uso de carros? Es increíble, pero solamente tenemos 15 denuncias por uso indebido de vehículos. Denuncias ciudadanas, desde luego. Pero ¿qué puede pasar, Luis Alberto, donde tenemos un parque vehicular de aproximadamente 3.700 vehículos? De estos, obviamente, un gran número circula en la ciudad de Hermosillo, que es donde hay más participación ciudadana en cuanto a la crítica constante, y qué bueno que se nos hace. Desde luego, hay más accidentes. Nosotros vemos accidentes todos los días de carros no oficiales, de carros que no son del gobierno, quiero decir. Y nada pasa. Bueno, mira, volteamos y vemos, pero cuando vemos un logotipo en uno de los carros siniestrados del gobierno del estado, nos llama más la atención. Y la crítica ciudadana pues es más fuerte, más ubicada en el hecho de que ese carro pertenece al gobierno, y bueno, emerge un sentimiento obviamente muy no ácido, justificado del ciudadano, porque parte de la mala fe. Pudo haber sido un accidente, como el caso del perro, Luis Alberto. Oye, pues ¿quién quiere matar? Fue un incidente, un accidente, porque quien conducía el carro es una persona muy seria, que yo la avalo absolutamente, que tiene 22 años de servicio público sin ninguna tacha en su expediente, un hombre decente, desde luego, serio, muy serio, que tuvo ese accidente, se le atravesaron 6-7 perros, no sé cuántos, y ahí pues lo atropella y mata a uno de ellos, a los que no logran zafarse del efecto del camino del carro. Y un ciudadano por ahí ve el incidente y lo retrata, lo filma, y se le atraviesa y le dice: ¿qué, no te das cuenta de que tú atropellaste un carro? Bueno, sí, deja bajarme para llevarle al veterinario. Pero el ciudadano tampoco le permitía que se bajase para auxiliar al pobre perro, si es que tenía vida todavía. Esto nos ha sucedido a muchas personas en la vida. Yo quiero mucho a los perros, yo tengo uno, y me dolió simplemente al imaginarme la muerte del perro, pero también me preocupó mucho el escarnio, vamos, esa objetividad o esa vehemencia con que se documenta un incidente de esta naturaleza, que es muy humana. Nos hemos vuelto muy implacables. Y entonces el efecto en las redes sociales es contundente. Y qué bueno que las tenemos, porque esto nos obliga a ser mejores. Pero también nos hace muy implacables. Pero también nos hace muy implacables. Y a veces no respondemos a los elementos de madurez y de sensatez que debemos de tener también como ciudadanos cuando hacemos una crítica al gobierno.
Hay ciudadanos que quieren, de muy buena fe, que participan en el debate constante, que quieren que se resuelvan los problemas en beneficio de la sociedad misma. Pero hay veces que nos encontramos a los anarcos que no quieren que se resuelva nunca nada, un problema, sea el partido que sea que esté gobernando en ese momento. Siempre habrá personas así en el mundo, no nada más en Sonora y en México. Bueno, pues ahora, tanto los medios de comunicación que perciben o que reciben a diario la percepción ciudadana, como los gobernantes debemos entender que tenemos una nueva sociedad con instrumentos muy efectivos para la comunicación. Habrá que utilizar esos instrumentos y esa fuerza ciudadana ahora de manera propositiva, sin dejar de ser críticos, fuertes, contundentes a las malas prácticas por parte del gobierno, pero también aspiramos a que algún día, a partir de los buenos ejemplos, vayamos construyendo una nueva sociedad que sepa reconocer también los aciertos de un gobierno que tiene que existir siempre. Para bien o para mal, la sociedad debe de tener y tendrá siempre un gobierno. Imagínate tú una sociedad sin gobierno, una sociedad sin gobierno del Estado, una sociedad sin gobierno municipal, una sociedad sin gobierno de la República. En ninguna parte del mundo se podrá ver eso, salvo que sea el fin del mundo o el fin de la civilización y que volvamos a la época de las cavernas, donde de plano la ley del más fuerte era el que mandaba. Totalmente. Me dice, ¿verdad? Porque estoy de acuerdo con lo del comportamiento de la mujer, que en vez de ayudar y ver por el pobre animal, prefirió grabar y no permitir el causante lo hiciera. Exacto. Ahí está donde, mira, se está tirando, lo grabo en lugar de ir a permitir, por ejemplo. Sí. ¿No? Hágase la ley en los valles de mi compadre. Un saludo para el ronco de la ladrillera. Muchas gracias. Un saludo, me dice por acá. Un saludo, Miguel Ángel Murillo de Ciudad Obregón. Pregúntale a Murillo que diga 5 regalos que le hayan obsequiado cuando fue secretario de gobierno y los haya devuelto. Sí, despensas, fundamentalmente despensas, y todas las regalé. ¿Las despensas? Sí, sí, por supuesto. Despensas, uh-huh. Es lo que me llegaba. Libros, la gente a veces piensa que leo por ahí de vez en cuando, los domingos por la tarde. ¿Pero a poco no te llegaba así que, no sé, no, algo oneroso? No, he tenido tan mala y buena suerte al mismo tiempo, porque a mí, fíjate que a mí nunca me han propuesto algo indebido. Oye, te están echando muchas porras, Marco Johnson, y son buenos. Y no están son preparadas, ¿eh? No las leyera, bueno, créeme. Excelente. Oye, entrevista, dice Marco Johnson Murillo, un gran funcionario, por algo es secretario de la Contraloría. Muchas gracias, amigo. A ver, vamos con los datos. Son 15 denuncias. 15 entonces, denuncias hasta ahorita. Eso, no hay una cultura de la denuncia. Son muy pocas en todo lo que va del sexenio que encabeza Claudio. Un año y obviamente medio. Esto obedece de alguna manera. ¿Cuántos carros son? 3.700 más o menos. ¿Autos? ¿Okay? ¿De qué años? De todos, chatarra absoluta que nos dejó el parque vehicular. ¿Ha habido compra de carros nuevos? Ha habido algunas compras en menor número. Ha sido muy austera la gobernadora en su instrucción. ¿Cuántos? De que los indispensables y que se justifiquen. Por ejemplo, la Secretaría de la Contraloría no tiene ningún carro nuevo. Y el carro nuevo que... Pero en Palacio en sí, ¿cuántos ha habido compras? Yo tengo más o menos 160 carros por ahí. ¿Nuevos? Sí. Que, ¿de obviamente, qué año? ¿Nuevos? ¿De 2016, 2015? Sí, 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 por ¿qué supuesto, modelos? 2015. Vamos, carros nuevos, para poder que funcione. Porque el parque vehicular está en ruinas. Nos lo dejaron muy, muy... ¿Pero qué necesidad de haber comprado nuevos? Se justifican, mi querido amigo. Si tuvieras el parque vehicular que nos dejaron, es imposible. No, bueno, si el Estado lo dejaron en ruinas, es necesario. ¿No se los llevaron? Me extraña que los hayan dejado. Algunos, qué privilegiado. ¿A poco los dejaron? Algunos sí se los llevaron. ¿Eh? Andamos ¿es en serio? Dos, tres por ahí. ¿No? ¿A poco? ¿Se llevaron algunos? ¿Qué modelo? No. Bueno, pues disculpe. Ya, pudo suceder en el sexenio. Todo pudo suceder, desde luego. ¿Pero cuántos carros está investigando que se llevaron? Dos, tres por ahí. Pero bueno, a lo mejor aumenta el número en la medida que... ¿Y cuánto nos gastaron en los nuevos? ¿Cuánto nos costaron los nuevos? ¿250? ¿Cuánto nos gastamos? No tengo los números. Sé única y exclusivamente que se han dado contrataciones por vehículos, obviamente, en arrendamiento y en compra, porque es lo que mejor conviene, a partir de los estudios de mercado correspondientes. Y la Contraloría está muy, muy, muy al tanto, muy pendientes de que se hagan conforme a la ley, conforme a derecho. Todas las contrataciones, ¿no?, que se hacen, no solamente en los vehículos, sino en la compra de todos los tipos de bienes que el gobierno necesita para funcionar debidamente y dar el servicio que en Facebook, Victoria McPherson, creo que sería una muy buena medida de ahorro. El vehículo debe ser solo para cuestiones propias del trabajo, en horario de trabajo solamente. Sí, sí. Es el gasto de gasolina, desgaste de carro, servicios, seguros. Claro que se ven en sábados y domingos en centros comerciales en Arizona. Se usan familiar y eso no es correcto. Andrés Vega, y aparte de todo lo que han comentado aquí, yo los he visto en las calles andando en frega, uh-huh, como claro, si tuvieran su
como si se anduvieran ido en el baño. Sí, María Cisneros, sí, los usan como si fueran de ellos, llevan a su familia gastando la gasolina a costillas de todos los sonorenses. Blanca Miriam Gómez, con la leyenda vehículo utilizado las 24 horas ya lo vuelven carro particular. Jorge Ramírez, yo he visto muchas patrullas estacionadas dentro de casas como si fueran carro particular. Abel Hernández, ayer vi un carro de salud en galerías, iba a las personas con bolsas de las tiendas, estoy seguro que no le hacen nada. Sí, comprando cerveza, los he mirado con toda la familia arriba. He visto todo mal del Luis Manuel Peña, solo en las carreras de caballos y fin de semana. A ver, estos son los comentarios, hijo. Aún así, sí, digo, claro, la gente... Mucha gente ve... No denuncia, entonces, mucha gente recrea imágenes del pasado y las trae al presente. No digo que no tienen razón, Luis Alberto, estas personas que están dirigiendo. Sí, no creo que sean imágenes de pasados. Si tú, no, claro, hay gente que asume una actitud muy negativa del gobierno. Bueno, sí, el gobierno está desgastado. Sí, por supuesto. Pero me refiero al uso de vehículos ahorita. Sí, hay mucha gente. Yo mismo ha funcionado, pero mira, a pesar de que es cierto todo esto que se dice, en cuanto al número, ha disminuido considerablemente porque estamos pendientes desde el primer día que llegamos a la Contraloría, al gobierno, al Estado, de que se haga el mejor uso de los vehículos. Y aún así solo 15. Y aún así no somos perfectos, Luis Alberto. Nadie, ¿no? Querido auditorio, no somos perfectos ni aquí ni en Alemania. No nos estamos justificando. No ha habido sancionados. Esos 15 es mal uso de la esfera. Claro que han sido sancionados y están siendo procesados. ¿Se les quitó el carro, por ejemplo? Por supuesto que sí. Y se le llama la atención al superior y si no sube, entonces la sanción hacia el superior que no enmienda. Oye, no estoy presumiendo de una perfección en el uso de los vehículos. Estoy subrayando que han cambiado los tiempos y las actitudes y que esta estadística habla de que estamos cumpliendo y haciendo un esfuerzo muy serio por cumplir con nuestro deber. Uh-huh. Y obviamente que reprueba la gobernadora y tu servidor cualquier conducta ilícita, y el mismo coraje que siente el ciudadano es el que siente ella como gobernadora y tu servidor como contralor, y habremos de aplicar la ley con todo rigor. Y por eso aprovecho el micrófono, porque sé que me están oyendo muchos funcionarios, para que pongan mucho cuidado, porque la sanción sube si ellos no ponen el correctivo correspondiente con toda oportunidad y eficacia. Uh-huh. Eso te lo aseguro. ¿Qué dependencias son? ¿Mandé? ¿Qué dependencias son? De todas, no traigo el apunte ahorita, pero si son 15. Pero mándalos, ¿no? Dice, sí, a ver, por supuesto. David López, dile al contador que nos volveremos vigilantes todos los ciudadanos de sus posadas y regalos, ya que ellos no pueden. No, pues claro que sí podemos. Pues no hay podemos problema. Hacer cumplir con la instrucción de que no se gaste el dinero público en posadas ni en regalos. Eso sí te lo aseguro a ti, Luis Alberto, y a tus uh-huh. radioescuchas, de que estamos cumpliendo con todo rigor con esta instrucción. Ustedes me dicen del ISTAI. El ISTAI no es una dependencia del gobierno, es organismo del Ejecutivo, es un organismo desconcentrado. Me manda por acá Alejandro Maga. Ayer domingo encontré estos carros del gobierno de Sonora. Andaban trabajando y están hasta... En una compra de carros. Se trabajan las 24 horas en el gobierno, se trabaja de día y de noche, y hay vehículos que están autorizados para en salud, en educación, en justicia, en fin. Tenemos carros, oye, no, la sociedad no para uh-huh. de tener requerimientos en todos los sentidos, y hay vehículos que están destinados al servicio en las 24 horas para cumplir con la función que tienen encomendada. Frank Avilés, vehículo Sanidad Vegetal, unidad E44, todos los días va a visitar a su abuela, ya tarde noche, estaciona mal, pick up, así no, le dice por claro, ejemplo. Claro, y qué bueno que nos sigan señalando este tipo de conductas, y nosotros seguiremos imponiendo los correctivos. ¿Y por qué no sale exactamente? Pero solo, ojo, a mí me llama la atención, Lupis González, auto de Hacienda número 404, mal estacionado, justo donde dice no estacionarse. Sí, sí, desde luego. Eso, pero a mí me llama, son muy pocas, 15 en todo el sexenio. Formales. Ahorita podemos rescatar 80 o 100 no acá. No tienen una cuenta de redes donde pudieran, por ejemplo, la gente estarle... Contraloría.sonora.gob.mx 213-6610 es un teléfono, 212-0695 es otro, donde pueden reportar cualquier anomalía de este tipo. Le dice, ojalá. La gente que trae carros asignados del gobierno tienen vida como cualquiera y se traslada de su casa al trabajo y necesita comprar algo de camino el fin de semana, y comprando alcohol, eso es otra cosa. Bueno, a ver, corte y vuelvo con Miguel Ángel Murillo. Sí, sí. Presente. Que es más o menos así. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Y cómo venimos a estudiar? Todos los días sin faltas. Ni nuestras, ni de ustedes, ¿eh? O sea, piensen en nosotros. Podríamos ser tus hijos, ¿no creen? El nuevo modelo educativo escucha a los niños. Nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños.
Secretaría de Educación Pública. Hoy se la pasa Manuel. Manuel a Toño. Toño a Hugo. Hugo a Lalo. Lalo a Pablo. Pablo a Paco. La mejor diversión se comparte todo el año. Contrata el nuevo Sky HD y ahorra 200 pesos en tus dos primeras mensualidades. Disfruta más de 100 canales en HD y próximamente muchos más. Además, recibe 6 meses gratis de Blue to Go para disfrutar los contenidos exclusivos de Sky y los plays de programadores como ESPN Play, Fox Play, entre otros. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Suscríbete desde 0 pesos en HD al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Ya inició la temporada de frentes fríos y con ellos pueden presentarse descensos de temperatura, nubosidad, vientos fuertes, nevadas, altos oleajes e intensas lluvias. En la Comisión Nacional del Agua contamos con tecnología para medir con mayor precisión las condiciones meteorológicas y monitorear los eventos que puedan afectar al país. Es importante estar preparados. Mantente informado de los avisos meteorológicos y en caso de emergencia llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Los diputados federales aprobamos el presupuesto de egresos para el año 2017, más de 4.88 billones de pesos. El próximo año, los mexicanos invertiremos en salud, educación y programas sociales. Estados y municipios ejercerán 1.6 billones. Además, incrementamos la propuesta de inversión en cultura y recortamos nuestro gasto anual 2.3%. Haremos más con menos, manteniendo el desarrollo, la estabilidad económica y finanzas públicas sanas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Mantente bien conectado con Ahorrocel, tu distribuidor autorizado Telcel, ya que ahora llama, mensajea y navega en redes sociales sin límite. Contrata el plan Telcel Max sin límite 3000, que incluye llamadas, mensajes y WhatsApp sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Y te incluimos 3000 megas para navegar. Además, Facebook y Twitter en México por solo 399 al mes. Incluye la suscripción a Claro Video durante toda la vida del plan. Ahorrocel, tu distribuidor autorizado Telcel. En Sendero, Galerías, La Mega, Plaza Ley Zaguaro y en el centro por la Matamoros y en la Rosales. Telcel, la mejor red. La cobertura aquí es completa. En Mega Cable tenemos la fiesta. No se te pase ningún partido. Aquí todos los tenemos en vivo. Contrata TV más Internet por 389 pesos al mes con dos meses de telefonía ilimitada. En Mega Cable, la liga es toda nuestra. 690-0000. Tarifa promocional. Navidad, casa y carro. Este diciembre, tu mejor regalo está con el sorteo Magno de la Universidad de Sonora. Compra tu boleto. Segov 2016-0367-PS07. Mi gente, estamos en el programa Activa tu Paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Lupita. ¡Eso, mi raza! Y en la otra línea, aquí Toño. Tenemos... ¡Hey, Lupita! ¡Ándale, pues! ¿Qué quiere decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.mx. Su participación también cuenta en México. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. 7 de la mañana con 45 minutos, seguimos acá y en Facebook Live por todas partes, pues no, pues la audiencia no, sí estaban como que estaban en las compras de los tamales y esto, ya vieron los temas y órale, están ahorita con todo otra vez los puenteros madrugadores, dependiendo de los temas, ¿no? Porque los temas prenden y está el contador ya en la recta final, Marcela Nápoles, ahí Alberto. A ver, en Santiago Luna, lamentable el tipo, todo el formato de ¿qué? No hay ni imaginación, pero que se el contador del estado no dio ningún dato relevante, tu peor entrevista, no ayuda a la falta de manejo y desconocimiento, y si se siguen dando vales de gasolina a funcionarios, aparte de que está carísima, mira, hasta a mí me tocó ahora, ¿no? Mi peor entrevista, gracias por la crítica, gracias, le acepto el comentario, pero bueno, yo pregunto lo que quiero y ellos contestan lo que quieren también aquí, soy periodista, no juez, pero a ver, Murillo, entonces me decías, sí. Con los datos, porque me siguen llegando, pues, por todas partes, ¿no? Díganle al contralor que no inventamos nosotros los radioescuchas, dice, mientras que altos políticos les dan unos millonarios aguinaldos, que no estamos inventando, la gente ahí enojada por... Sí, sí. Su invitado Zufán a decir que no se realizarán posadas en las dependencias de gobierno, ¿al caso tiene la información de que sí la realizarán? Como hasta ahora se ha estado justificando los datos, diciendo que no trae los datos, saludos, bueno...
A ver, no sé a cuáles datos se refiere. Lo que sí sé es que se han realizado reuniones de funcionarios pagados con dinero personal. Uh-huh. Yo he dicho que lo que está prohibido es que se hagan reuniones sufragadas, pagadas por con dinero oficial. Uh-huh. No está en ninguna parte, no podemos prohibir que se hagan reuniones. De ninguna manera es un derecho constitucional. Y entonces, si yo me reúno con mi grupo de funcionarios, les digo, vamos a una comida o una cena y vamos a poner 200 pesos o 300 cada uno, depende del proyecto de la fiesta, pues lo podemos hacer. Pero no debe de salir del erario el recurso. Que quede claro, ahora, está bien, no pasa nada. Nosotros necesitamos que la gente siga participando en las redes y nos siga señalando nuestros errores, es la única. La gente es la que manda. Totalmente. Simple y sencillamente quisiéramos ver ciudadanos, algunos ciudadanos, que sin base también nos critican nada más porque pues hay que criticar y porque es buena temporada para la crítica y adelante, bienvenida. ¿Qué opina el contador que elementos de Sidur hagan sus retenes en cacería de carros Uber y paran cualquier carro nuevo y te piden casi, te exigen con fuerza policíaca revisar tu celular para que vean que realmente no seas Uber? No, pues opino que todo, que hay muchas cosas malas. Pues que lo denuncien, ¿no? Por supuesto. La gente que trae carros asignados del gobierno tiene vida como cualquiera. Ah, bueno, sí, te trasladan. Bueno, yo creo que hay que denunciar, ¿no? Pero, por favor, hombre. Ahora, bueno, mira, no podemos caer en el debate este porque de la casuística ni nada. Lo único que queremos dejar bien claro es que la intención de la gobernadora Claudia Pavlovich es de acabar con las viejas y malas prácticas que tenemos en el gobierno. ¿Y se han acabado? ¿Se están acabando? Claro que se están acabando. Los números nos dicen, Luis Alberto, que se están acabando, la estadística. Uh-huh. Que la ciudadanía no denuncie, imagínate, pues cuántas denuncias no tuviésemos. Y ahorita... Uh-huh. Tomo nota de todo lo que se ha dicho acá, obviamente, pero necesito elementos para proceder. No puedo irme nada más con una crítica así tan generalizada. Uh-huh. Datos, ahí están. No tengo más que 15 denuncias formales en la Contraloría de indebido uso de... ¿Y de posible corrupción en este gobierno? Nada más que me digan dónde, cuándo... No, pero ¿cuántas denuncias tienes? Nosotros tenemos... En este gobierno hemos recibido... Hemos 800 y tantas denuncias. Nada más en un año... respecto al gobierno pasado. Ah, no, del actual gobierno. 800 y tantas que se metieron durante los 6 años pasados. ¿Y del actual gobierno? Formales no tengo. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Pero de cómo? Actos de corrupción. Puras son del papel. Del actual gobierno, nada. No tengo medio. Nada que me diga a mí que hay una conducta indebida de algún funcionario porque ya estuviese procesado. Ya estuviese, desde luego, corrido del cargo. Cero denuncias contra un funcionario periodista, ni uno. Tenemos quejas, tenemos observaciones, como las estamos recibiendo aquí en este micrófono. Pero denuncia, decir, a ver, en tal dependencia formal. Están haciendo negocio, no, están pidiendo mochada, no, ¿nada? No, que no se escuche por ahí de un comentario en un café. Sería absurdo y de veras una grosería decirte pues que no hay comentarios. Claro, pero esos comentarios de café era como cuando Kapuscinski allá en África. ¿Verdad? Pero eso no me lleva a mí en ninguna parte. Obvio, yo no, si no hay puedo denuncia, proceder no, en estoy base de acuerdo. A lo que... Sin base a rumores, pues, ¿no? No. Exactamente. De oficio, no, la ley no da una... No, porque mi trabajo es que todos los procesos de licitación y de contratación que se lleven a cabo en el gobierno se apeguen a la ley. Claro. Y todo aquel ciudadano que no gana un proceso de licitación tiene todo el derecho para quejarse ante la Contraloría de algo que considera que es injusto. ¿O será porque no confían o porque no hay? Será por muchas razones, mi querido amigo. Pero lo que sí te digo es que durante el tiempo que he estado en la Contraloría por instrucciones de la gobernadora, las cosas se han hecho con transparencia, con apego a la ley y con honradez. Desde luego no somos perfectos, te lo repito, te lo digo. No sé qué es lo que se diga aquí, qué es lo que se diga allá. Se dicen tantas cosas, ¿no? Y entonces en este país estamos enfermos de desconfianza. Y la eso alimentamos sí, escépticos, todos los días. Escépticos. Nos hemos vuelto escépticos hasta en los medios. La gente no cree en nada. ¿Estás de acuerdo en eso? La pues gente claro que grita, estoy de acuerdo. Y así sé, nos dejaron también. Y sé de los retos que tengo yo como contralor, pero sí sé que mi esfuerzo, obviamente, es muy congruente con la instrucción de la gobernadora y con el deseo de ser transparentes y honestos en el ¿Y manejo. Y si te de llega, por último, públicos. Miguel Ángel, porque yo también te conozco y me sí, da gusto, gracias. De verdad, digo, si te llega una denuncia fuerte contra algún funcionario de cualquier nivel, contra la misma gobernadora, sí. Es decir, ¿le vas a dar para enfrente o la vas a parar? Pues claro que le voy a dar para enfrente. ¿Si él se va a investigar? O se va él. O se va a desactivar. O se va él o me voy yo. Sí, porque si empiezan a tapar. Y no necesariamente acaba, tiene que ¿no? ser un funcionario de primer nivel. Yo se los digo todos los días a mis colaboradores en la Contraloría. Aquí se ha de vivir del salario que tú devengas como funcionario.
Pobre de ti si quieres un peso más. No es tu lugar. Vete a otra parte. O te vas tú o me voy yo. Y entonces de eso se trata, de ser congruentes, de trabajar con mucha decencia, porque es el reclamo de la sociedad. Y no es discurso, es asumir una actitud que tú consideras que es necesaria para poder darle sentido a tu existencia y entender que como funcionario público estás cumpliendo con tu deber. Totalmente de acuerdo. Simple y sencillamente, así las cosas. Va a haber gente que siempre se oponga a lo que uno hace, o gente que de plano no quiere que se resuelvan los problemas. Es natural, en este mundo hay de todo, y bienvenida sea la crítica, que para eso estamos, también dispuestos y preparados para contestar puntualmente cada uno de los cuestionamientos. Te agradezco mucho tu tiempo, tu apertura, y estamos en contacto. Soy yo el agradecido. Muchas gracias, en verdad. Miguel Ángel Murillo, ya escuchó usted todos los temas aquí abordamos. No hay